Creo que la pregunta que más se repite cuando digo que viajo a tiempo completo es ¿a qué me dedico? ¿Cómo gano dinero? Así que en este video te quiero contar a detalle las 7 fuentes de ingreso que tengo para mantener el estilo de vida y poder ser nómada digital. Si eres nuevo por acá, yo soy Carla y desde el 2020 estoy viajando a tiempo completo mientras trabajo por internet. Y además también comparto contenido en redes sociales en mi marca personal Carla con Wi-Fi. Y creo que una de las cosas que más me ha gustado hacer desde que empecé a crear contenido es ser muy transparente sobre qué hago, a qué me dedico, cómo puedes hacer lo mismo y cómo puedes tenerlo también. Para nada me gusta cuando los creadores de contenido están en un plan como de yo soy superior o tipo este es el secreto que nadie sabrá que yo alcancé a tener, porque la verdad es que lo que yo hago es algo que cualquier persona que tenga ganas y que quiera aprender también lo puede hacer. Así que si mi contenido les sirve para aprender y para poder materializarlo, brutal. Ya tengo varios videos contando un poco mi historia como emprendedora, contando cómo empecé mis proyectos, a qué me dedico, cómo puedo mantener este estilo de vida, etc. Sin embargo, en este quiero hablar bastante detalles sobre el tema de mis fuentes de ingresos. Específicamente, ¿cuáles son estas cosas que hago para ganar dinero por internet? Lo primero que quiero aclarar en este video es que uno, para nada lo estoy haciendo con ganas de presumir o con ganas de compartir o echármelas de las fuentes de ingreso que tengo. Y lo dos que también quiero decir es que llevo años trabajándolo. O sea, yo llevo trabajando más de 6 años a través de internet. Yo llevo desde el 2017 probando todo tipo de cosas por internet. Así que cada una de estas fuentes de ingreso han sido cosas que he trabajado y que se han materializado con el pasar de los años. No es para nada algo que empezó de la noche a la mañana. Me voy a ir de atrás para adelante, siendo de última la fuente de ingresos principal. La séptima fuente de ingresos que tengo es el AdSense en mi blog. Una de las primeras cosas que yo empecé cuando empecé a crear contenido en internet fue crear una página web, crear un blog en donde comparto diferentes entradas con un montón de información para que puedas empezar a trabajar por internet. En estas entradas tengo desde curiosidades de algunos países que he visitado hasta algunas guías paso a paso para que puedas empezar tu blog o para que puedas empezar otro tipo de cosas. Este blog monetiza a través de AdSense, que es básicamente la monetización de Google, y todos los meses me entra un ingreso adicional. Esta monetización es completamente variable, la verdad es que no les puedo decir un monto en particular, pero sí les puedo decir que de todas las que tengo es el más pequeño. Y es básicamente porque no le he metido como demasiado esfuerzo a este blog, porque mis otras redes me toman demasiado tiempo. Sin embargo, es bueno saber que todos los mesecitos me entra ese dinero a través de ese esfuerzo que hice en los últimos años. Además de eso, también tengo otras maneras de monetizar el blog, como quizás en algunas ocasiones vendo backlinks o vendo algunas entradas patrocinadas y otro tipo de información adicional. Sin embargo, les puedo decir que para englobarlo, vamos a colocarlo en AdSense. Y esto es algo que realmente cualquier persona que quiera empezar un blog lo puede hacer. Sé que AdSense sí tiene ciertas condiciones para que puedas acceder a la monetización de ellos, sin embargo yo tardé alrededor de 6-7 meses en que me aceptaran. No es nada difícil y si crees que te pueda interesar, yo tengo un video de eso en el canal de mi academia en donde explico cómo puedes crear un blog y empezar a monetizarlo. ¿Y las 6? Mi fuente de ingreso número 6 son mis asesorías personalizadas. Yo ofrezco asesorías personalizadas a diferentes emprendedores o diferentes personas que quieran empezar a trabajar por internet. Usualmente me siento con personas que ya llevan tiempo trabajando en internet y quieren quizás escalar su negocio, o también me he sentado con diferentes personas que quieren empezar una marca personal y ellos me pagan por tener unas asesorías uno a uno conmigo, en donde yo me siento con ellos y les explico un poco sobre cómo lo he hecho yo, sobre cómo lo pueden hacer ellos, y obviamente los ayudo con información y con paso a paso de cómo pueden hacer ellos para escalar su marca personal. Estas asesorías personalizadas llevo relativamente poco tiempo haciéndolas, llevo alrededor de un año haciéndolas, y la verdad es que han tenido un montón de interés por parte de la comunidad. Obviamente este ingreso es súper bueno, es súper atractivo, sin embargo les puedo decir que yo personalmente hay veces que no tengo la disponibilidad horaria para ofrecer tantas asesorías personalizadas y por eso está de número 6 en la lista. Y esto es básicamente porque yo viajo, mi trabajo básicamente es viajar
y tengo que crear contenido en diferentes países, por lo que la agenda que suelo tener en un solo destino para quedarme ahí y poder ofrecer asesorías suele ser un poco limitada. Sin embargo, es algo que me ha gustado un montón hacer y que obviamente ha sido un gran ingreso. De número 5 en la lista tengo las inversiones. A pesar de que este no es específicamente un ingreso que me entre todos los meses, sí es algo que suelo considerar como una fuente de ingreso o algo que le va agregando activos a mi capital o que le va agregando dinero a mi capital. En esto no me quiero meter mucho a detalle porque yo sé que el tema de las inversiones, hay veces que las personas toman lo que uno hace como sugerencia y yo creo que esto es completamente como volátil, personal. No quiero asesorar para nada a nadie sobre este tema porque claramente no soy experta, pero les puedo decir que yo todos los meses parte de mis ingresos los destino a invertir en algunas cosas. Por ejemplo, acciones, por ejemplo, criptomonedas, y también suelo colocar mis ingresos en cuentas que me den algún tipo de porcentaje anual o de algún tipo de interés para yo poder ganar dinero sobre ese dinero que ya tengo, valga la redundancia. Así que en número 5 tengo esa opción para generar ingresos porque yo sé que en algún momento pues puedo sacar ese dinero y tengo un poco más de dinero de lo que invertí. Sin duda creo que es una gran opción. Yo he tardado muchísimo en como que escalar un poco mis inversiones porque es un mundo que, a pesar de que tengo muchísimo interés de entrar más como a fondo en los próximos años, sé que también es un mundo súper complejo que tiene muchísima información y sin duda es algo que más adelante me encantaría que se convirtiera en quizás mi ingreso número 2 o número 3. De número 4 tenemos la monetización de YouTube. Esto es de la misma familia, por así decirlo, de AdSense, que es lo mismo que coloco en mi blog. Sin embargo, la monetización de YouTube es diferente. Ya yo tengo un video enterito en mi canal, de hecho tengo 2 videos, contando paso a paso sobre cómo moneticé y también cuánto me han pagado de manera súper transparente en mi primer año de monetización. Estos videos la verdad han sido bastante de interés y se los voy a dejar de igual manera en la descripción de este que están viendo ahora. En este caso yo tengo 3 canales de YouTube, de los cuales 2 por ahora están monetizando, que es este canal principal, Carla con Wi-Fi, y también está el canal de mi academia, Aprende con Wi-Fi, en donde en compañía de mi hermano hacemos diferentes videos, tutoriales, videos informativos, de recursos, etc. La monetización de YouTube, para explicarles muy brevemente, es simplemente todos esos anuncios que ustedes ven antes de que empiecen los videos. Usualmente los creadores que estamos detrás de ese video recibimos un porcentaje de lo que la empresa pagó porque ese anuncio salga en la pantalla. Entonces, todos los meses, dependiendo del número de visualizaciones que tengas y dependiendo del nivel de volumen de personas que vean tu contenido, pues puede generar más o menos dinero. En este caso, yo como tengo estos 2 canales monetizando, ambos canales me generan un ingreso mensual y por eso está de número 4 en esta lista. Este ingreso también creo que vale la pena decirles que no es estable. Hay meses que son súper altos, hay meses que son mucho más bajos. De hecho, por eso no lo coloco, por ejemplo, de número 1, porque los ingresos de YouTube varían muchísimo también según la temporada, según los temas que hables. Entonces creo que también es bien importante en eso decirles, porque obviamente es un buen ingreso. Yo personalmente me sorprendí un montón cuando empecé a monetizar mi YouTube, pero ha sido una especie como de montaña rusa en donde he tenido meses muy muy buenos y he tenido meses un poquito más bajos, por lo que ese ingreso en particular no es para nada estable. De número 3 en mi lista de fuentes de ingreso tenemos las colaboraciones con marcas. Las colaboraciones con marcas ha sido algo que al principio no estaba haciendo mucho, pero ahora estoy empezando a hacer un poco más. Y es básicamente cuando tengo una marca que me gusta, tengo una marca que uso prácticamente todos los días, intento contactarlos y hacer una colaboración con ellos o hacer una especie de alianza en donde todos los meses estoy quizás haciendo alguna campaña o haciendo eso. También, además de eso, hay ciertas ocasiones en donde hay algunas marcas que quieren promover algún producto en específico o que quieren promover algún webinar o algo en específico que esté relacionado a ellos. Ellos me pagan a mí para promocionar sus servicios o promocionar su marca. Este ingreso ha sido bastante como sorprendente, debo admitir, porque yo de hecho también tengo un video sobre... Me encanta que tengo videos sobre todo, pero yo tengo un video que hice a finales del 2022 en donde yo les conté todo
lo que gané y gasté en el 2022 como creadora de contenido, y les expliqué un poquito que yo estaba un poco como reservada a empezar a trabajar con marcas porque la negociación con las marcas suele ser muy agresiva. Sin embargo, últimamente empecé a trabajar con mi hermano, que me ayuda con todo el tema de las negociaciones, y hemos logrado construir relaciones con marcas súper chéveres y con marcas que genuinamente siento que sus valores, que lo que ellos ofrecen va muy alineado con los valores de mi perfil. Así que hemos logrado unas colaboraciones súper interesantes en ese sentido, y poco a poco se ha convertido también en un ingreso más grande. Sin embargo, les puedo decir que igual que todos los otros ingresos de esta lista, no es para nada lineal. Cuando eres creador de contenido y cuando trabajas con marcas, estás 100% amarrado a las decisiones y a los presupuestos de las marcas. Hay momentos en el año en donde hay mayor inversión, por ejemplo, a finales de año suele haber una inversión de capital más grande en todo el tema de publicidad, porque bueno, porque se acercan las navidades, porque hay más dinero en el mercado, etcétera, etcétera. Pero también hay meses que son prácticamente muertos en los que ninguna marca está invirtiendo en publicidad. Entonces, obviamente eso hace que los ingresos sean bastante inestables, pero creo que en términos generales puedo decir que es uno de mis ingresos principales. El ingreso número 2 que tengo es mi academia en línea, Aprende con Wi-Fi. Yo tengo un espacio que se llama Aprende con Wi-Fi, en donde ofrecemos por ahora dos cursos, uno de e-commerce y otro de trabajo remoto sin experiencia. Y todos los meses, a raíz de que yo los estoy promoviendo tanto en mi perfil, como en mi blog, como en mi YouTube, etcétera, tenemos nuevas personas que se inscriben en nuestros cursos. Entonces, todos esos cursos que vendemos todos los meses me generan también un ingreso mensual que poco a poco ha ido creciendo con posicionamiento de la marca, con la credibilidad de mi perfil, con el propio boca a boca de los estudiantes con otras personas, etcétera. Yo tengo ganas de sacar otros cursos, sin embargo, les puedo decir que es un montón de trabajo el sacar un nuevo curso al mercado, así que por ahora nada más tenemos esos dos, pero me encantaría que con un tiempo se pueda convertir quizás en mi opción número 1 para generar ingresos. Y yo sé que aquí varias personas van a decir un montón de cosas, yo sé el estigma que hay detrás de la monetización con cursos, sin embargo les puedo decir que por ejemplo en mi academia hemos tenido una receptividad increíble, la verdad es que las personas están contentas, y también ofrecemos diferentes opciones, tanto de garantía, de devolución, garantía de satisfacción. Hasta ahora eso ha hecho que los ingresos sean súper estables y que poco a poco el boca a boca vaya creciendo y por ende más personas inscribiéndose a los cursos, y eso hace que tenga tanta fuerza. Obviamente también, a diferencia de los ingresos, por ejemplo, con las colaboraciones con marcas, la academia es en colaboración con mi hermano, entonces son como unos ingresos que son 100% nuestros, y fuera de, por ejemplo, todo el tema de hosting, las mensualidades, el email marketing y todos esos gastos chiquititos, pues el resto se queda para nosotros, y eso hace que sea un muy buen ingreso en general. Sin duda, yo personalmente siento que cualquier creador de contenido que tenga conocimiento que valga la pena compartir, que lo pueda compartir obviamente en YouTube, porque siento que es una gran herramienta para compartir información gratuita, pero también siento que es una gran opción el vender tu conocimiento y el permitir que personas que están dispuestas a aprender paguen por él. Y es así, señores, que después de toda esta lista llegamos al ingreso número 1. Y el ingreso número 1 es muy cómico porque creo que no me imaginé que se iba a convertir en mi principal fuente de ingresos, y es el marketing de afiliados. Y el marketing de afiliados, yo también tengo un video hablando de esto, pero es básicamente cuando yo recomiendo algún producto o algún servicio que yo consuma, si yo estoy afiliada a la marca y la persona compra a través de mi recomendación, a mí me dan una comisión. Esto puede ir en diferentes tipos. Esto puede ir en, por ejemplo, hoteles, servicios de vacaciones, paquetes turísticos, servicios de software o diferentes cosas en internet. Este ingreso en particular con el tiempo se ha convertido en mi número 1, y es porque creo que he sacado tanto contenido en los últimos 3 años que poco a poco he ido recomendando más personas y me he ido posicionando en ciertos temas que hacen que las personas confíen más. Entonces creo que todo ese contenido que he ido creando en los últimos años alimenta
que se sigan promoviendo o se sigan moviendo esos links de afiliado. De hecho, yo no me imaginé que eso iba a ser así, porque la primera vez que yo empecé a ofrecer como el servicio de marketing de afiliados, yo no tenía mucho conocimiento sobre ese mundo y yo sentía que pues podías ganar básicamente muy poco dinero al mes. Sin embargo, les digo que dependiendo del nicho o dependiendo de lo que vayas a promover, pues las comisiones son diferentes, y eso ha permitido que poco a poco se vayan generando más e incluso se convierta en mi ingreso número uno. Les digo que ya yo tengo un video a detallísimo hablando sobre marketing de afiliados en la academia, en mi academia Aprende con Wi-Fi, en el canal de YouTube. Sin embargo, en términos generales es eso. Por ejemplo, si yo te recomiendo algún servicio, un seguro de viajes o algo así, que a ver, es una recomendación 100% genuina, no es como que se los recomiendo porque gano dinero. Creo que el propio hecho de que sea tan genuino ha hecho que las personas confíen y estén contentos con la experiencia. Eso me ha permitido pues utilizar mi plataforma para generar ese ingreso adicional. Les puedo decir y quiero insistir que todas estas fuentes de ingresos se han construido con muchísimo, muchísimo trabajo. Para nada ha sido algo que se ha construido de la noche a la mañana, para nada ha sido algo que yo lo empecé hoy y ya en un mes está monetizando. Yo llevo más de 7 años probando cosas por internet, así que les puedo decir que poco a poco todas esas cositas que he ido aprendiendo en el camino me han permitido pues crear cosas más robustas y poder que sean mucho más sostenibles durante el tiempo. Yo tengo fuentes de ingreso que tienen un montón de tiempo conmigo y tengo fuentes de ingreso que son un poco más nuevas. Obviamente también está influenciado con el tamaño de plataforma que tengo yo, que lo he crecido en los últimos años, y la verdad es que ha sido un camino sorprendente en el que he aprendido un montón, y todo eso que he aprendido lo he compartido con ustedes y he buscado la manera de que ustedes aprendan de mi propia experiencia. Y algo que también creo que es súper importante de aclarar es cómo ninguna es 100% pasiva. Todas requieren cierta atención mensual, todas requieren cierto mantenimiento mensual. No es mentira que algunas de ellas ya con el tiempo pueden empezar a caminar un poquito más rápido, pero yo siempre he pensado o he sentido que si no le prestas atención a algo, pues después de un tiempo se va a secar, se va como a marchitar. Así que, por ejemplo, yo puedo con un tiempo monetizar algunos de mis videos de YouTube, porque los videos de YouTube monetizan pues por siempre. Mientras puedas monetizar el canal, se va a monetizar, no importa qué tan antiguo sea. Y también algunas entradas en mi blog, algunos links de afiliados, etc. Sin embargo, hago un gran esfuerzo mensual para estar como alimentando y echándole un poquito de agua a la matita y que se mantenga viva. Otra cosa que quiero decir es que siento que una de las principales ventajas de estas fuentes de ingreso que les estoy compartiendo en este video es que son 100% digitales. Entonces, por eso tengo la oportunidad y tengo el privilegio de viajar, de poder hacerlo desde cualquier parte del mundo, porque todas, absolutamente todas, se pueden hacer solo con una computadora y con algún teléfono o una cámara. Así que las intenciones de este tipo de videos es compartirles de manera muy, muy transparente el hecho de cómo lo he hecho yo y cómo puedo manejar este estilo de vida. Obviamente, a pesar de que no son ingresos estables, pues sí me han permitido tener como un aproximado de ingreso mensual, que es lo que financia mi estilo de vida y lo que me permite poder seguir creando contenido para ustedes. Eso es lo que hago hoy, eso es lo que me permite mantener este estilo de vida. Así que espero les haya sacado un poco de valor de esta información, y la verdad es que si otros creadores no hubiesen hablado de esto abiertamente, yo no tendría ni idea de dónde estar parada en lo que monetización de redes y dinero en redes corresponde. Así que lo comparto simplemente para hacer lo que otros creadores hicieron por mí. Espero les haya servido esta información, y si de casualidad le encontraste valor y crees que te gustaría saber más sobre este y otros temas, te invito a que te suscribas al canal. De igual manera, siempre nos vemos en los comentarios, cualquier dudita, y ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!